Estamos de regreso. Se dio una expresión muy interesante en estos días de jóvenes estudiantes en varias ciudades del estado, León no fue la excepción, en solidaridad con lo que ocurre en Iguala, con los desaparecidos, los normalistas de Ayotzinapa y con las víctimas, las familias de las víctimas también en ese lugar. Invitamos para platicar a dos jóvenes estudiantes qué está pasando con la comunidad estudiantil de León, varias universidades, no se limita a alguna. En este caso, quienes nos acompañan, que son Rebeca Aguayo y Osmar Villalobos, son alumnos de la Universidad de Guanajuato en su campus León. Gracias por estar aquí. Tú, Rebeca, de Trabajo Social, estudiante de Trabajo Social, y Osmar de Antropología. Sí. Platíquenme un poco, ¿cómo se organizaron? ¿Cómo empezó a permear pues, la información primero, después la reacción o la indignación sobre lo que ocurre en otras partes del país? Uh-huh. ¿Y cómo decidieron vincularse a este movimiento nacional antes de pasar a otros temas que también me interesan mucho porque creo que ustedes van ya un poco más allá? Uh-huh. Okay. Bueno, creo que la información y la indignación ha estado en cada uno de nosotros, en cada uno de los estudiantes y de ciudadanos. Pues está ahí con nosotros, ¿no? Creo que lo que ocurrió en Guerrero, lo que ocurre en México, no es algo ajeno a muchas personas. Yo creo que es mínima la población que es ajena a ese tipo de problemáticas. Entonces, bueno, en ese sentido la información, la indignación ya estaba en nosotros. Ahora, bueno, el agruparnos como estudiantes fue un proceso que todavía estamos digiriendo porque es la primera vez que ocurre en León. Claro. Y bueno, entonces en Guanajuato, los compañeros de allá de la Universidad de Guanajuato, ellos dijeron que se sumaban al paro el día martes ellos dijeron que se sumaban y empezó a haber ruido acá entre nosotros, uh-huh. ¿No? Era de, bueno, ¿y nosotros qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a sumar? ¿No vamos a hacer nada? ¿Lo vieron en páginas, en redes o sí, tuvieron comunicación directa? Sí, igual porque tenemos igual un contacto pues, directo con algunos compañeros del campus Guanajuato, ¿no? Y vimos que pues ellos estaban pues movilizándose o sumándose al paro nacional que convocó la UNAM y el IPN, ¿no? Entonces pues dijimos, o sea, porque nosotros no, ¿no? Si veíamos que esta indignación o esta como rabia estaba pues presente en todos, ¿no? Entonces lanzamos, o sea, el tema se comentaba entre ustedes. Sí, sí, sí. Lo de Ayotzinapa, pero incluso temas anteriores, por ejemplo, sí, sí. El movimiento del Politécnico también. Sí. Sí, incluso, bueno, por ejemplo, el 2 de octubre salimos a marchar algunos compañeros. Todavía muy pocos. Sí, muy pocos, éramos 15. Por eso llamó la atención. Sí, ahora. Es que fue algo así que, bueno, nos tiene sorprendidos también a nosotros, ¿no? El 2 de octubre salimos a marchar, hace 2 semanas, igual nos unimos también a otra marcha, pero igual éramos muy pocos todavía, ¿no? Entonces, como le comentaba, el martes pasado lanzamos una convocatoria para, bueno, llamamos a una asamblea, ¿no? En las instalaciones de la Universidad de Guanajuato, en el campus, en la sede de San Carlos, ¿no? Y tuvimos pues, muy buena respuesta, ¿no? No solamente de la división de sociales, sino también se sumaron estudiantes de la división de salud y algunos de ingenierías. Ahí tomamos la determinación pues, de unirnos a este paro nacional, ¿no? Pero este paro lo concebimos de una manera activa, es decir, no solamente dejamos cerrar, digamos, la escuela e irse, ajá, sino planteamos, bueno, de hecho nos dividimos en comisiones y en función de esas comisiones pues se crearon ciertas actividades, ¿no? Por ejemplo, bueno, ayer sí tomamos las instalaciones, fue una toma simbólica de 8 de la mañana a 11 de la mañana, y hoy nos reunimos aquí en ¿hoy ya en clases? No, ¿no han regresado a clases? No hemos regresado a clases porque el rector ya llamó a normalizar actividades, pero ustedes siguen sí, con actividades suspendidas. Sí, sí. Hoy tuvimos actividades aquí en la sede Forum con los compañeros de Cultura y Arte. Fue un foro abierto. Tuvimos también una rueda de prensa, bueno, convocamos a una rueda de prensa. Y dentro de este foro asistieron los medios. Sí. Muy bien. Sí, de hecho sí. Hubo buena participación, sí, por parte de prensa. Uh-huh. Bueno, están constituyendo una noticia en estos momentos en, sí, León y en Guanajuato, sí, ustedes, ¿no?
plantearon ayer, bueno, ya un poco me explico, que ni ustedes explican la respuesta que se dio, pero que habla de una situación, ¿no? De que a lo mejor estaban aislados todos, pero luego que empezaron a comunicarse ven que comparten mucho el sentimiento y una visión de las cosas. Pero definieron, establecieron o crearon un movimiento estudiantil en pro de los derechos humanos. Eso lo anunciaron ustedes el día de ayer, lo cual ya no es solamente una reacción espontánea frente a lo que está pasando, sino también una idea de, de tener una actividad continua, ¿no? Así es. Platíquenme de eso. Sí, bueno, la asamblea fue muy enriquecedora porque, o sea, repetimos, no esperábamos como tanta audiencia, la del día martes, el día miércoles. Y entonces hubo un diálogo muy interesante, diferentes posturas desde estudiantes y desde cada quien desde su disciplina, ¿no? Y veíamos que el descontento no nada más era con Guerrero, sino un descontento, un coraje, tristeza, una serie de sentimientos que nos ponen, pues que está a flor de piel. Y decíamos, es que no nada más es Guerrero, también tenemos que unirnos como estudiantes para poder hacer más, ¿no? Llegar más allá de un análisis o de una marcha o de un paro. Entonces, en ese primer momento se llegó toda esta serie de diálogo donde hubo muchas, muchas ideas que ha sido como pues parte del movimiento y decidimos el día, dijimos, bueno, ¿cuál va a ser nuestra actitud frente a esto que está pasando? Se hizo una votación, ya lo dijo Osmar, fueron compañeros de salud, estuvimos compañeros de ciencias sociales, incluso los profesores estuvieron ahí con nosotros compartiendo ideas, pero siempre se mantuvo la idea, es un movimiento estudiantil, ¿cómo lo vamos a plantear? Entonces, el día miércoles se decide, mañana va a haber un paro activo nosotros lo estamos denominando de esta manera, en donde hay una serie de actividades, en donde hay foros, en donde hay asambleas, en donde queremos hacer campañas informativas, porque no nada más queremos que este movimiento sea entre nosotros como estudiantes, ¿no? Si nuestra intención es también que, exactamente, que llegara a la sociedad de alguna manera. Entonces eso pasó el día miércoles, el día de ayer hubo, el día miércoles hubo la marcha, hubo la marcha y ahí se decidió. Mil gentes aproximadamente. Sí, aproximadamente. Por cierto, Zona Franca no lo cubrió y aquí van a rodar algunas cabezas por eso. no se crean, hubo tantas actividades ese día que se nos fue, pero fue notable la participación porque además eran jóvenes de universidades, no eran un sindicato o los del gremio de la basura que van todos juntos, ¿no? Sino que era una participación muy individualizada pero colectiva al mismo tiempo. Sí, y ahí en la marcha, bueno, se decidió, voy a repetir un poco lo que los compañeros han dicho y bueno, nosotros somos voceros finalmente de este movimiento y decíamos, bueno, es que finalmente se necesita hacer una ruptura en la cotidianidad para realmente simbrar, crear un impacto, ¿no? Entonces la decisión fue bajo ese término de mañana vamos a tomar la universidad en el horario que ya mencionó Osmar, es algo simbólico, ¿no? Entonces, pues también tomar la escuela es la primera vez que se hace. Entonces, todo ha sido como primeros momentos, tanto en la universidad como en León, que pues han impactado de alguna manera. ¿Cómo reaccionaron las autoridades cuando les dijeron que iban a tomar la escuela? Porque el miércoles fue muy tranquilo, ellos trabajaron, ustedes estaban afuera haciendo actividades, pero el jueves sí se posesionaron ahí del espacio. De hecho, también nos sorprendió un poco la respuesta que tuvimos, que en todo momento ha sido bastante, bastante positiva. También no los notan desconcertados. Sí. Yo he platicado con algunos de ellos, también están desconcertados. También se enfrentan por primera vez algunos maestros y directivos a este tipo de temas. Sí, pues de hecho hemos tenido un diálogo constante, ¿no? Tanto con profesores como con directivos. Y bueno, todos es cierto que están como sorprendidos, ¿no? Impactados por lo que se desencadenó en tan pocos días, ¿no? Ahora reciben solidaridad de ellos, la indignación yo creo que la comparten, ¿no? Claro, sí, pero la postura ha sido en el sentido de, obviamente, más allá de que sean profesores, que sean académicos, pues compartimos la indignación, nos solidarizamos, pero también como es un movimiento estudiantil, están respetando mucho ese margen. Entonces está respetando y de las dos partes, si lo vemos en ese sentido, se ha respetado, ¿no? Pero no por eso ha habido como una barrera en la que nos impida que nos estemos informando, ¿no? De hecho, hoy en el foro ellos estuvieron participando y están en la mejor actitud de si ustedes nos lo piden, nosotros vamos a estar ahí, ¿no? Pero siempre respetando que los es un movimiento. Sí. Ahora platíquenme, ¿qué hechos les provoca indignación de lo que ocurre en el entorno local, en el entorno de León, en el entorno de Guanajuato? ¿Es la inseguridad? ¿Es la actuación, no sé, de la policía con respecto a los jóvenes?
es el tema del empleo y la falta de oportunidades. ¿Qué es lo que les hace pensar que no solamente en estados como Guerrero, en Michoacán, están pasando cosas, sino que aquí también están pasando cosas? Bueno, de hecho, pues recientemente la muerte del compañero estudiante de la Universidad de Guadalajara, ¿no? En Guanajuato. Es decir, tampoco estamos ajenos a este tipo de... ¿Saben de la golpiza que le dieron a una periodista en Silao? ¿Se han enterado también, eso también? O sea, que fue un jefe de policía el que lo ordenó. Sí, sí, sí. Que es una joven también, esta chica. Sí, y que lo que pone de manifiesto es que, digamos, la cuestión de derechos humanos es un tema que se tiene que poner sobre la mesa, ¿no? En las discusiones, pues, digamos... ¿En el debate público? Sí, en el debate público, que claro que pueden entrar académicos, estudiantes, pero que tienen que permear la sociedad, ¿no? Y tienen que permear, sobre todo, bueno, ejercer como una presión para que se forme parte de la discusión también en otras instancias, ¿no? Gubernamentales. ¿Qué se plantean hacer ya como comité en pro de los derechos humanos? ¿Qué, lo han platicado o es algo que está por definirse? Es algo que hemos estado compartiendo, o sea, estamos en pañales, decimos, entre nosotros, sí, ¿no? Y conforme a la marcha estamos definiendo ese tipo de cosas, pero ahora seguimos en el margen en que nuestro movimiento tiene la intención no solamente de quedarse en el análisis, en la reflexión, ¿no? Sino pues aprovechar ese capital que tenemos como estudiantes de las diferentes disciplinas, pues de aportar en algo, ¿no? O sea, obviamente sí primero en un análisis, en una reflexión de lo que está pasando en nuestro entorno, que nos afecta directamente, ¿no? Porque no nada más somos estudiantes, somos ciudadanos de León, vivimos en León, a nuestra familia le puede estar pasando algo. Los feminicidios es algo a mí que me tiene muy espantada, enojada, ¿no? O sea, ya como mujer no tenemos esa seguridad de salir porque cualquier persona puede abusar de nosotros y no nada más se queda ahí. A mí lo que me enoja mucho es que hay una revictimización por parte de las autoridades. O sea, ya te violaron, ya te abusaron de ti cualquier manera física, emocional, y tú tienes la culpa al final. Acaba de pasar con el estudiante muerto de la Universidad de Guadalajara. Sí. Exacto, y eso es algo que dices, bueno, si ahí está el Estado para proteger nuestros derechos humanos, pero llegamos a él a que nos proteja, etcétera, que es obligación, y llegamos y es esta parte de revictimización, enoja mucho, da mucho coraje ver cómo actúan esas instancias que son responsables pues de actuar de una manera más coherente con lo que es su deber ser. Entonces esa parte también pues nos enoja muchísimo, somos mujeres también, nuestros compañeros también comprenden, entonces sí es algo que de alguna u otra manera participando en foros, algunas estamos formadas como defensoras de los derechos humanos de la mujer, otras están como haciendo talleres, pero ahora todo eso lo queremos unificar en un mismo movimiento. Hace un momento comentaba un compañero, ¿no? O sea, documentar todo esto para también ver los mecanismos, las estrategias en que podamos llegar a la sociedad a informar de esta manera, ¿no? Entonces es con investigación, con intervenciones ya quizás más cercanas, con documentales, con campañas informativas, todo esto, pues ya no estar ajenos, porque creemos que tenemos un compromiso social pues que nos compete, ¿no? Más allá de ser ciudadanos. Un activismo más planeado, más programado, no solo la eclosión de los movimientos o las manifestaciones, sino un trabajo constante. Sí. Y bueno, que puede ser de hormiga, pero que puede ser muy importante. ¿Se pondrán en contacto, invitarán a los otros campus a participar en este, a hacer un movimiento estatal? Por ejemplo, la universidad es estatal. Sí, de hecho, bueno, con lo que hemos comenzado, es que se ha unido, bueno, la Ibero, UTL. ¿Hay incluso otras universidades? Sí, o sea, incluso hoy llegó La Salle, la preparatoria oficial de la Universidad de Guanajuato. Y sí, obviamente, pues está dentro de los planes, ¿no? Crear vínculos. De hecho, incluso tenemos una comisión de enlace que se encarga precisamente de esto, ¿no? De establecer vínculos con otras universidades, pero también con otros campus de la misma Universidad de Guanajuato, ¿no? Hay jóvenes que no estudian, que no han tenido la oportunidad y que también deben tener inquietudes. Sí, ¿no? Sí. Sí, bueno, creo que algo que compartimos es que si nos limitamos a que sea, digamos, un movimiento meramente estudiantil, excluimos a otros sectores, ¿no? Entonces, precisamente, parte de este plan de inclusión, pues es el no solamente limitarnos ya al caso Iguala, ¿no? O sea, que obviamente es algo que, digamos, que es como
la gota que muy era emblemático. Ajá. Pero, y que no está solucionado. Ajá, que no está solucionado, ¿no? Pero hay muchos otros, muchos otros casos, muchos otros temas, ¿no? Que ponen de manifiesto, pues, el estado de cosas, ¿no? Que hay en el país, ¿no? ¿No? Acabamos de desconocer un video donde policías protegen a una banda de ladrones, ¿no? Uh-huh. Y las reacciones de los políticos hasta ahora parecen muy tibias. Bueno, yo les agradezco mucho que hayan aceptado venir y vamos a platicar la posibilidad de interactuar más y de que este trabajo que van a hacer ustedes, pues nosotros podamos también tener manera de conocerlo y de que este foro esté abierto, ¿no? Por no más violencia. Sí, sí, muchas gracias y pues si me lo permite, a manera de comercial. Por favor, necesario. Gracias. Bueno, todo lo que vamos a estar haciendo, pues estamos haciendo uso y abuso de las redes sociales. En Facebook nos encontramos. Creo que son el principal instrumento a su alcance. Sí. Y ustedes lo saben utilizar mejor que nadie. Sí, sí, sí. Entonces, en esta página es Movimiento Estudiantil en Pro de los Derechos Humanos. Ahí estamos en Facebook. ¿Es página de Facebook? Página de Facebook, así es. En esa página, pues estamos en contacto y pues es algo que ya se está haciendo más grande, ya se está haciendo algo más, pues ya lo dijo Osmar, somos varias universidades, no solamente es Universidad de Guanajuato, pero pues nuestras intenciones es seguir conforme a la marcha y no ser un movimiento más que aparece en un momento y desaparece, se disuelve en otro, ¿no? Nuestras intenciones, ya lo dijimos, van más allá de esto. Incluso cuando concluyan sus estudios, porque les pasa a muchos, los estudiantes por naturaleza tienen un ciclo y luego pasan a formar parte de la actividad profesional, pues que este vínculo se mantenga. Sí. Entonces es Movimiento Estudiantil. En pro de los derechos humanos. En pro de los derechos humanos, en Facebook, ahí pudieran entrar en contacto pues otros jóvenes o otros grupos que quieran hacer. Exactamente, ¿sí? Todos están invitados. Grupos de feministas o organizaciones de defensa de los derechos humanos sí. De las mujeres. Así es. De hecho, también a manera de comercial, el lunes, respondiendo a la convocatoria nacional, estamos organizando ahora una marcha en silencio, lo queremos hacer un poco más simbólico. Sí, están todas las personas invitadas de aquí de León. Como lo estamos planteando es que fuéramos todos de negro con una veladora y un marcha en silencio y va a haber performance también, ¿no? Esto creo va que a ser es otro aquí en León. Aquí en León. Sí, del Arco de la Calzada. A las 7 de la noche vamos a partir. Próximo lunes. Próximo lunes y están todos invitados y pues ahí en la página vamos a estar con al orden del día, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que pretendemos seguir haciendo como movimiento? Yo lo sigo en cuanto me meta Facebook al rato. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rebeca, Osmar. Muchas gracias. Ya están organizados en cuanto a una vocería de prensa, estar en contacto con los medios, porque es importante. Sí, tenemos también la comisión de medios, ¿no? Que de hecho fue la comisión que convocó a la rueda de prensa hoy. Pues a partir de ellos es como queremos establecer contacto con diferentes medios, ¿no? Muy bien. Con la prensa. Uh-huh. Aquí estaremos muy, muy atentos a lo que ocurra con los jóvenes estudiantes de León y de Guanajuato, espero que los próximos meses y los próximos años. Voy a una pausa, continuamos, vamos a tener un enlace telefónico con Fito Pons para conocer su análisis sobre lo que pasó esta semana aquí en Guanajuato.